Buenas noches. Bueno, pues yo creo que ha sido un partido bastante típico de la primera jornada. Creo que ambos equipos hemos tenido muchos altibajos, ¿no? Momentos buenos, momentos malos. Buenas lecturas, malas lecturas. En lo que respecta a nosotros, yo creo que empezamos bastante bien, jugando de forma bastante inteligente. Luego hemos perdido un poquito ese sentido ofensivo en el segundo cuarto, y la ventaja que teníamos, bueno, pues se vio reducida. Y creo que bueno, pues la segunda parte fue un poquito de lo mismo que acabo de decir ahora, un tercer cuarto donde defensivamente no estuvimos nada bien y estuvimos desacertados ofensivamente, pero sin embargo creo que el último cuarto fue nuestro mejor cuarto defensivo. Defendimos francamente bien. Y solo las individualidades, con los unos contra unos, bueno, pues de Neil, es un jugador fantástico, de Blooms, con algún pequeño error, como hay un triple de Dragovic, pero creo que ha sido la clave, esa defensa que nos permitió no recibir canastas y encontrar un poquito más de sentido en el aspecto ofensivo, ¿no? Luego al final el partido se tenía que acabar y la ventaja que cogimos fue buena, ¿no? Pero me quedo, en este caso, con las últimas sensaciones, que es la defensa del último cuarto y el haber jugado con la inteligencia que requería. Pero bueno, no deja de ser lo que decía, un partido de muchos altibajos. Bueno, se decía ayer en la previa, ¿no?, que tradicionalmente, en esta parte contra J. Cospirera, siempre había muchas trampillas, muchas cosas que incomodan. No sé si hasta qué punto, bueno, creo que uno logró bastante el momento de ese partido, ¿no?, que el equipo no estaba cómodo, ¿no? Sí. Y yo creo que también el factor nervios, el factor debut, pues todo lo que ocurre en las primeras jornadas, ¿no? También se nota, balones que se escapan de las manos incomprensiblemente, tíos que tiran con el 90% en tiros libres, fallarlos, bueno, pues son cosas habituales, ¿no? Y que ocurren en estos primeros partidos, ¿no? Lo importante es saber encontrar una línea buena, ¿no? Y pues me quedo con la capacidad de reacción, porque el partido se puso muy feo para nosotros en un momento dado. Y fuimos capaces de volver desde un aspecto del juego que no tiene que ver con el talento, que es con la defensa, ¿no? Porque incluso tuvimos varias acciones de tiros de tres en contraataque para poder cerrar el partido y no las anotamos, ¿no? Sin embargo, trabajamos cada canasta, pero sobre todo trabajamos muy bien, yo creo que cada acción defensiva, ¿no? A ellos en el último cuarto les costó mucho trabajo anotar. Sí, pues llevó un golpe y en la acción que mete el triple le dieron un golpe a la nariz, que es, voy a romper una lanza por los árbitros, es difícil de ver porque es una acción por detrás. Sí, sí, que no lo habían visto, no, seguro, si no lo hubieran pitado seguro. Y sangró y cuando limpiamos la sangre le pregunté qué tal estaba y me dijo que estaba, bueno, sabes cómo son los golpes a la nariz, te quedas noqueado, ¿no? Y mareado y bueno. Pero está en un buen momento, ¿no? Venía precisamente de hacer un buen trabajo atrás, de meter un triple. Pero bueno, también es normal para Martins, ¿no? Es su primer partido en casa. Bueno, su primer partido con la camiseta del Obradoiro. Normal que tenga nervios y demás, como todos, ¿no? Pero bueno, al final quedó en un golpe y nada más. Lo que pasa es que, como te digo, estaba mareado. Bueno, pues Matt tendrá mejores días y peores días, ¿no? Es un chico joven, es evidente que en su universidad está acostumbrado a asumir la responsabilidad, eso es así. Pero bueno, la Liga Endesa no es la universidad y, lógicamente, cuando tú destacas y eres capaz de meter como 21 puntos, bueno, pues se va a enfrentar a los mejores defensores de esta liga, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver a Matt. Nosotros estamos muy contentos con su trabajo, es un gran jugador, pero bueno, tenemos que tener paciencia, porque que yo recuerde en los últimos, pues habría que echar la vista atrás, pero yo creo que desde Charlie Bell nadie promedió 20 puntos por partido, o sea, eso es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues muy contento por su debut profesional, ¿no? Me alegro de haber sido el entrenador que lo dirigió en su debut profesional, ¿no? Para él también es un día especial, seguro. Son los momentos más delicados, ¿no? Tercero, cuarto, cuando empieza a notar y cuando hay más problemas, ¿no?
Sí. Eso dixo el, non o digo el, un xogador que está acostumado a asumir estas responsabilidades, pero bueno, haberá días donde non as meta, non o que non hai que o que hai que reprochar os xogadores é que non señan osados, non valientes e mato aí, igual que Alberto. Alberto meteu un como pudo meter tres, pero nervioso e cobarde non é, pois pues é importante ter ese tipo de xogadores no equipo. Sí. Sí, bueno, non a nosa realidade, non somos conscientes da dificultade que nos enfrentamos, non? E non somos conscientes de que hai que traballar arreo para sacar adiante cada partido nesta liga, porque é dificilísima. Por eso presumimos de xogar nesta liga, por eso ten tanto mérito estar nesa liga. A partir de aí, todo que seña que a xente se ilusione e todo este tipo de cousas, a nos parecenos perfectos, pero bueno, para nós, o sea, un golpe de realidade de gañar o primeiro partido na casa da liga, para min é un motivo de superledicia, é un marcho contentísimo para casa, o sea, gañar, vamos, é increíble para un equipo como o noso, claro. Sí, bueno, pero eu penso que sí, pero nese cuarto corrimos moitísimo e moitos dos puntos viñeron de aí. Lembrarás a acción de Artén, o triple de Martin Laxa, a bandexa de Matt Thomas. Corremos moito, moito. O que pasa que hai ocasións nas que metes, outras nas que non. O triple de Pepe Pozas que falla. É dicir, corremos moitísimo. O acerto tens que buscalo, é dicir, se ti xogas a un ritmo de, se temos unha acción nos primeiros segundos, imos tomala, é que as tomamos, hai outro triple de Alberto que non entra, é dicir, corremos bastante, eu penso, no último cuarto que é cando vas, ademais, máis, permíteme a expresión, fundido, non, físicamente.